Bueno, la idea es tratar de generar aquí un espacio de reflexión adicional. Esta iniciativa me parece excelente, así que voy a tomarme la atribución de continuar con algunos de los conceptos de mi predecesor, José Luis López, que por cierto, y quiero felicitarlo por su excelente presentación. Su trabajo arduo de documentar el pasado y el presente y además de eso con información dura, que a veces es precisamente lo que hace falta cuando se trata de hablar de este asunto del calentamiento global antropogénico. Es a lo que estamos expuestos. Sin embargo, como lo dice el título de mi presentación, la verdad es que también estamos sometidos a una cantidad de realidades, pero a veces enmascaradas por mitos. Y nuestros países, nuestros gobiernos, nuestro sector productivo privado, no ha logrado descifrar el proceso de establecimiento de prioridades para el desarrollo. Yo trabajo sobre el riesgo esencialmente y comienzo diciendo que el riesgo no se asocia solamente con un proceso natural. Se asocia sobre todo con la vulnerabilidad humana y con la gestión inadecuada del riesgo y que conduce hacia los desastres tarde o temprano. Y les presento un ejemplo aquí. Esto es un deslizamiento sucedido en un parque nacional en Costa Rica, rodeado de bosque prístino, tropical húmedo primario y en donde la única intervención será de la fauna local sobre esto, ¿no? Un deslizamiento pequeño, etcétera, pero les presento uno que tiene más o menos un volumen semejante, pero en un área, entre comillas, urbanizada y que por no haberse atendido adecuadamente con una solución geotécnica correcta, pues terminó en un desastre que afectó severamente a una comunidad de habitantes de escasos recursos, esencialmente, que perdieron sus propiedades, sus viviendas y sus saberes. Y este es precisamente el problema de manejar incorrectamente el riesgo y sobre todo la formación de la vulnerabilidad. Para la gestión del riesgo hay que considerar además que hay muchas amenazas y también sus vulnerabilidades asociadas y respectivas. Y en general, casi todas tienen que ver con todas, de una manera o de otra. ¿Por qué actualmente el énfasis se concentra enfáticamente en el cambio climático? Y ahí disculparán la redundancia, pero quiero reforzarlo. Es un énfasis enfático, porque prácticamente cuando uno quiere financiar un proyecto, siempre y cuando aparezcan las palabras cambio climático, te lo financia. En prácticamente todos los organismos internacionales y en instituciones públicas nacionales. Pero veamos, esto es algo que oculta precisamente una cierta cantidad de realidades que están sucediendo en nuestros países, en donde las amenazas y sus vulnerabilidades correspondientes podemos clasificarlas como, en primer lugar, antrópicas, en segundo lugar, tenemos las naturales y en el medio, las socionaturales, es decir, aquellas que son en algunas circunstancias generadas originalmente por la naturaleza, pero exacerbadas por la actividad humana. Y bueno, y estoy seguro que Alejandro, con mejor criterio que yo en el campo socioeconómico, podrá complementar mucho más, además de su verdaderamente interesante título de la presentación de hoy. Entre las antropogénicas podemos comenzar con las ambientales, la contaminación, la degradación de tierras, el calentamiento global antropogénico. La disposición inadecuada de residuos sólidos, accidentes nucleares, industriales, derrames, incendios, explosiones y el deterioro de la biodiversidad y de los bancos genéticos. Y aquí tenemos varios ejemplos en América Latina, algunos de ellos incluso en Venezuela, en Costa Rica, que ahora pues, se engalana con una gran imagen conservacionista del ambiente, cuando en realidad pues, a los turistas no le enseñamos otras realidades complementarias, diría yo. Tenemos también las amenazas socioeconómicas derivadas de la pobreza, de las migraciones masivas,
que afectan prácticamente a todo el mundo y que ahora también se le echa la culpa al cambio climático. Curiosamente, cuando las raíces las encontramos precisamente en todo lo que vamos a ver aquí, de aquí en adelante. Amenazas a la salud, con o sin intervención humana, hambrunas, epidemias, pandemias, accidentes e inseguridad ocupacional y laboral. Amenazas derivadas de la inseguridad, los conflictos armados, los ciberataques, los conflictos sociales, el vandalismo, el terrorismo, las estampidas humanas, para solamente citar algunos. Dentro de las naturales podemos citar las hidrometeorológicas y climáticas, variabilidad y cambio climático, ciclones, sequías, inundaciones, tornados, tormentas de polvo, de arena y marejadas. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis a lo cual voy a referirme un poco más adelante. El cambio climático es natural. Existe desde que existe atmósfera en nuestro planeta, 4.200 millones de años, segundos más, minutos menos, tal vez. Después vamos a desarrollar esto un poco más. El problema es otro. El problema es que hay una contaminación atmosférica que la exacerba. Las amenazas de la geodinámica externa, erosión, inestabilidad de laderas, deslizamientos, aludes torrenciales, ascenso del nivel del mar, impactos de meteorito y basura espacial. Esto, bueno, debería alojarse realmente en una casilla que se llamaría tal vez amenazas cósmicas o extraterrestres o orbitales. Lo vimos ahora con la caída de este pedazo de aparato viejo de los chinos que cayó encima. Sin embargo, bueno, no me cabe el espacio en la superficie de la página de PowerPoint. Y las amenazas de la geodinámica interna, entre ellas la sismicidad, los tsunamis, la licuefacción de suelos, el volcanismo, la lluvia ácida y los lahares, que tienen repercusiones la interna también sobre la externa, desde muchos puntos de vista también. Vámonos un poquito para atrás y hablemos el tema de las amenazas hidrometeorológicas y climáticas. Estas deberían clasificarse, paréntesis, la naturaleza no clasifica, somos nosotros los que clasificamos para tratar de entender a la naturaleza. La naturaleza se muere de la risa con nuestras clasificaciones. No existen en realidad, pero es nuestro mecanismo de proceder, por lo menos cognitivamente, intuitivamente, a entenderlas. Podemos clasificar estas amenazas hidrometeorológicas y climáticas en tres familias. Por un lado, el tiempo, que es la descripción de la sinóptica actual, a un plazo muy corto. Estamos hablando de hoy, de una semana, de 10 días, y uno agarra ahora el teléfono celular y tiene la información de lo que está sucediendo en este momento y lo que puede suceder dentro de los próximos días. Y en general tiene una connotación el tiempo a escala local y regional. Y por el otro lado tenemos la variabilidad climática, que es la dispersión hidrometeorológica y climática en el plazo mediano. Estamos hablando de las condiciones interestacionales, interanuales, tal vez 20, 50 años de aquí en adelante, tiene una connotación regional y global. Y está controlada y a su vez controla un efecto de causa y efecto cíclico, por las condiciones y posición de las circunstancias derivadas del niño y la niña, es decir, la oscilación del sur, o la oscilación de Maiden, o la posición de la zona de convergencia intertropical, que permite regular la actividad de los monzones, los frentes y los vórtex polares, los ciclones tropicales, la circunvalación marina. Esto es una fotografía tomada de un periódico de Costa Rica de hace algunos años, y aquí dice, en tres días, Limón, que es el puerto del Caribe de Costa Rica, recibió toda la lluvia de mayo. Esto significa que, ¿qué pasa? Se agarra la serie temporal del registro pluviométrico, se le saca un promedio, que por cierto tampoco existen en la naturaleza, nosotros somos los que lo inventamos, pero digamos, nos sirve de referencia para establecer que en ese mayo, no importa de cuál año, en tres días cayó toda la lluvia de todo el mes de ese mayo. O sea, hay una variación sobre ese promedio. Ah, eso
esencialmente y de manera muy resumida lo que le llamamos variabilidad climática. Y bueno, y el cambio climático, que es el objeto de nuestra fiesta, ¿no? Son las tendencias del plazo largo a muy largo, siglos, milenios, millones de años. Recordemos algo muy importante, nuestra atmósfera es un producto del volcanismo, más o menos un 85% de lo que respiramos proviene de la actividad volcánica. El resto es incorporación o acreción de gases y partículas cósmicas que todavía siguen sucediendo, pero en su mayor parte fue durante la consolidación de la atmósfera hace unos 4,000 millones de años. Y que el cambio climático está regulado por el equilibrio termodinámico que se establece, sobre todo y en la actualidad, por los cambios en la radiación solar. Sí, a esto se le denomina los ciclos de Milankovitch. Es un astrónomo e ingeniero serbio que estudió matemáticamente estos procesos de cambios en la radiación solar y que generan la alternancia entre los enfriamientos y los calentamientos de la atmósfera. Y se deriva básicamente, son varios elementos, pero básicamente por tres. La oblicuidad del eje de rotación de la Tierra sobre la eclíptica, la excentricidad de la órbita del planeta alrededor del Sol, porque es una elipse, no es un círculo, y a veces estamos un poquito más cerca y a veces un poquito más lejos del Sol, y por lo tanto es en equivalencia la cantidad de radiación solar que nos llega. Y una conjugación de varios aspectos que llamamos precesión, que es, por ejemplo, una de las razones por las cuales hay cuatro estaciones, sobre todo en las áreas extratropicales. Bueno, en la actualidad, además de este origen, llamémosle astronómico, del cambio climático, tenemos la emisión del exceso de antropogénico de gases, vapores y partículas a efecto de invernadero. Y esto es algo muy importante, porque ahora todo el mundo habla de gases a efecto de invernadero, pero un momento. Resulta que también están los vapores y las partículas. Ha habido un pequeño exceso de popularización. Un gas y un vapor son distintos. Bueno, basta consultar con Google y Wikipedia para darse cuenta de la unidad. Pero además están las partículas y los aerosoles, ¿no? Que juegan un papel también importantísimo en el efecto invernadero, que además de eso no es nocivo. Gracias al efecto invernadero existimos. El problema es el exceso de esas partículas que genera un exceso de efecto invernadero. Y a esto es lo que le llamamos como producto el calentamiento global antropogénico. Y yo voy a seguirme refiriendo al calentamiento global antropogénico, que es el que nos interesa porque es la responsabilidad humana y es al cual podemos enfrentarnos, no al cambio climático. Es una dimensión distinta. Aparte de que el calentamiento global antropogénico funciona en una escala temporal mucho más corta. Entonces, el cambio en su totalidad se debe a una sumatoria de causas. Es una gran sumatoria natural y antropogénica. Y con ello, a través de la observación y la vigilancia de los procesos atmosféricos y climáticos, podemos hacer una distribución espacio-temporal con predicciones, proyecciones, el downscaling, las rutas representativas de la concentración de los gases, vapores y partículas que tienen un comportamiento termodinámico que tiende al calentamiento desde un punto de vista global, regional y local. Además, con esto analizamos los efectos, impactos, así sean positivos y negativos. Y esto es otro detalle importante. Generalmente hablamos solamente de los impactos negativos, pero hay impactos positivos que no están siendo tomados en consideración. Y esto es lo que debería guiar el concepto de la gestión del riesgo desde un punto de vista holístico, integral. Entonces, la amenaza depende esencialmente de su distribución espacial y temporal, de su intensidad, de su recurrencia, la temporalidad, la estacionalidad, si se quiere ver también, y puede materializarse de manera individual o combinada, dos o más simultáneamente, o en una secuencia de encadenamiento. Y hay que analizarla desde el punto de vista probabilístico. Es decir, es la relación de la combinación de una variable aleatoria que relaciona la probabilidad de excedencia de un evento cualquiera con respecto a su intensidad. Es decir, en este caso, conforme aumenta la intensidad del evento de la amenaza, pues disminuye su probabilidad de excedencia. Y esto hay que
Esto es importante tenerlo en cuenta. Y generalmente se representa por el área bajo la curva. Por eso aquí hay una integral de la probabilidad de esa amenaza con respecto a su intensidad. Por el otro lado, la vulnerabilidad, que depende de 5 factores principales. El grado de exposición, el grado de fragilidad, el valor económico, patrimonial, social y cultural de las pérdidas potenciales, el impacto sobre la vida humana, es decir, muertos, heridos, trauma, la pérdida de acceso a los servicios básicos y medios de subsistencia, el impacto sobre el ambiente y los recursos naturales. Y es una precondición debida a la debilidad, desorganización, pobreza, inestabilidad política y a la ausencia o insuficiencia de resiliencia. Y también se debe analizar de manera probabilística, es decir, como una variable aleatoria que relaciona la probabilidad del daño con respecto a la intensidad de la amenaza. Es el área bajo la curva y, por lo tanto, una integral. La probabilidad del daño con respecto a la intensidad del evento. Entonces, la vulnerabilidad es, en resumen, es socialmente construida. Es específica para cada tipo de amenaza dinámica y latente y depende de aspectos que son físicos, económicos, ambientales, sociales, políticos, de gobernabilidad, institucionales y organizacional. Y además, muy influida por aspectos educativos, ideológicos y culturales. El riesgo, por su parte, no se calcula solamente mediante una simple multiplicación de algo denominado amenaza por algo denominado vulnerabilidad. Es mucho más complejo. Este asunto de representar al riesgo como un producto de la amenaza y la vulnerabilidad, que llamémosle un imaginario, una representación cognoscitiva, es más o menos la forma de explicarlo de una manera llana. Epistemológicamente hablando, se queda corto y además puede distorsionar el análisis propiamente dicho. En realidad, el riesgo se debe calcular como una función de excedencia de pérdidas, es decir, un ejercicio probabilístico, es decir, es el número de veces por año con que sucederán eventos iguales o que excedan un valor específico de pérdidas, y esto se calcula mediante la frecuencia anual de excedencia, es decir, es la tasa de excedencia que se calcula mediante el teorema de la probabilidad total, el famoso teorema de Bayes, por eso le llamamos probabilidad bayesiana, y que depende, se define en este caso como una tasa de excedencia de las pérdidas, como la frecuencia anual de un evento en particular, como la probabilidad de que ese evento supere un umbral de daños significativo, es la materialización del iésimo evento, un periodo de recurrencia que es el inverso de la tasa de excedencia, y P mayúscula de las pérdidas de los elementos, la suma de los elementos expuestos al conjunto de escenarios estocásticos. Y con esto quiero insistir en el hecho, dado que estamos entre ingenieros sobre todo, de que el riesgo es un concepto que se debe analizar cuidadosamente, es complejo, no es cualquiera el que lo puede hacer, y en general no hay una persona que lo pueda hacer sola, tiene que formar parte integral de un equipo. Es tan complicado que merece una atención multidisciplinaria, esencialmente. Entonces, la evaluación del riesgo bajo estas condiciones se realiza por medio de la combinación, en efecto, de lo que llamamos amenaza y vulnerabilidad desde el punto de vista probabilístico, y calculamos los daños, las pérdidas, y las representamos mediante métricas como la prima pura, la excedencia de las pérdidas o la pérdida máxima probable, estimamos daños y pérdidas, y en función de los escenarios construidos es que pueden orientarse los procesos de gestión del riesgo. Es decir, las soluciones al riesgo comenzando esencialmente por la solución de la vulnerabilidad. Esto es algo muy importante porque me transporta al paso siguiente. Y esto es algo que tiene que ser muy claro. En situaciones de desorden territorial, el riesgo se construye más por la vulnerabilidad y sobre todo por la exposición que por la amenaza. Y esto complementa muy bien con lo que acaba de decir el doctor José Luis López anteriormente. Es fundamental esto.
Esto es el barrio de la Fuente, en Ciudad Neily, cerca de la, en Costa Rica, cerca de la frontera con Panamá, en el sureste de Costa Rica, luego de cómo fue destruida con 32 muertos durante las lluvias intensas provocadas por el huracán Joan en octubre del 88. Un dique de protección, y yo odio los diques de protección, para mí son revólveres en la 100, se rompió en la parte superior, pero no se rompió abajo. O sea, que lo que el dique formó finalmente una especie de embalse de lodo. Y ahí fue donde las personas murieron atrapadas en el lodo. Y esto es la imagen de cómo quedó en octubre del 88. Esto es la imagen de Google Earth de marzo de 2020, el mismo barrio. Y fíjense cómo está. Está prácticamente reurbanizado. Hay más gente incluso. O este otro caso que es muy clásico, es el caso de Tacloban en Filipinas, en mayo de 2003, que fue expuesto al huracán Haiyan en diciembre de 2003, y que ahí ven la destrucción que hubo en el área de la costa, e inmediatamente el representante por Filipinas en el COP19, que se producía en ese momento en Varsovia, en Polonia, inmediatamente acusa de la devastación al cambio climático. O sea, no puede ser más claro en eso. Bueno, a ver, ahora les muestro la imagen de satélite de Tacloban en mayo de 2015. El área destruida por el huracán, reconstruida prácticamente en su totalidad. Entonces, la próxima vez que venga un huracán, bueno, le van a echar la culpa al cambio climático. En Costa Rica ha habido situaciones parecidas. Esto acaba de suceder el 24 de julio de 2021. Una lluvia intensa de alrededor de 700 milímetros en 24 horas. Una lluvia muy intensa. Y provocó, obviamente, una avenida del río Turrialba y daños, sobre todo en las viviendas, en las partes de la ciudad de Turrialba, aledañas al cauce del río. E inmediatamente el presidente de la República de Costa Rica salió a decir que estas lluvias tenían que ver con el cambio climático. Y con todo el respeto, señor presidente, está equivocado o está mal asesorado. ¿Por qué? Porque en realidad estas lluvias ya tenían precedentes. Tienen un periodo de recurrencia de alrededor de 75 años. Solamente. No fueron ni siquiera lluvias extremas, ni avenida del río extremo. Hay en este momento 5 lluvias de alrededor de este orden de magnitud de precipitaciones registradas en los últimos 125 años en esta parte del territorio de Costa Rica. Y ya el Instituto Meteorológico, pues el doctor Poleo, uno de los funcionarios, ya explicó que en realidad esto no tiene nada que ver, no tiene relación con el cambio climático. No se trata de una modificación del clima del lugar, porque es usual que estas zonas reciban enormes cantidades de lluvia. Se trata más de variabilidad climática, que son condiciones excepcionales que se repiten en el tiempo. Y además, no sé, eso de excepcionales o extremos. Una lluvia de 75 años. El doctor José Luis López acaba de decir, el sistema de drenaje se diseñó para 100 años de recurrencia, que es más o menos estándar en este tipo de obras. Entonces, el riesgo derivado de las amenazas hidrometeorológicas y climáticas actuales y futuras deben evaluarse integralmente. Es necesario diferenciar la influencia en el corto, mediano y largo plazo de la variabilidad climática y del calentamiento global antropogénico. Sí, según los horizontes temporales, que uno quiera asignarle 30, 50, 100 años, lo que sea. Hay que diferenciar la variabilidad de los eventos hidrometeorológicos extremos y no extremos. Y aquí me detengo un punto, que es muy importante. El énfasis se le está dando ahora a los eventos extremos, entre comillas. En primer lugar, nadie ha definido qué es extremo. O sea, un periodo de recurrencia de 75 años ya fue considerado en un momento dado en Costa Rica como si fuera un evento extremo. Y eso a mí me parece una falacia o una falencia analítica. Y esto hay que ser muy claro. Y en segundo lugar, entre el periodo de recurrencia de un evento extremo y otro evento extremo, que para mí son 500 años o más, quizás 1000,
hay que ver, digamos, la forma, doctor José Luis López podría después aclararlo, con la cual se diseña, por ejemplo, el vertedor de una represa hidroeléctrica, por decir algo. Es un periodo de recurrencia mucho más generoso que eso. Pero entonces, entre el periodo de recurrencia, suceden eventos que van a ser considerados no extremos, que a la postre terminan siendo mucho más destructivos por la suma de los efectos, impactos, daños y pérdidas, y sobre todo también por el hecho de que afectan comunidades más pequeñas, que son las que más sufren en esto. Entonces resulta que ahora los eventos extremos no importan. Entonces ahora le agregamos el factor de influencia derivado del calentamiento global antropogénico. Para ello aplicamos modelos globales definidos por el downscaling, o sea, la reducción de escala, o las rutas representativas de la concentración de los gases, vapores y partículas de efecto invernadero correlacionados con el contexto local. Esto implica una intensificación de los eventos extremos y de los no extremos de la variabilidad climática, es decir, estamos hablando del delta amenaza, y además de esto tiene que complementarse con el análisis del delta vulnerabilidad. Yo he visto cantidad enorme de estudios hechos con una amenaza proyectada a 50 años, pero con la vulnerabilidad actual. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Y entonces se evalúan y deben evaluarse los impactos negativos y positivos para evaluar el riesgo derivado del calentamiento global antropogénico y entonces definir las pautas de la gestión del riesgo, incluida la adaptación al cambio climático. La adaptación como parte de la gestión del riesgo, no como un ejercicio separado que genera duplicación de esfuerzos y hasta competencia por recursos. Entonces, estos escenarios los construimos con base, en primer lugar, en las hipótesis, que se fundamentan en el incremento de la temperatura atmosférica y oceánica, que aumentan los días cálidos, olas de calor y estrés térmico, y con ello deterioran la calidad de la vida humana, animal, vegetal, y el impacto sobre los bancos genéticos y la biodiversidad, la menor cantidad de lluvia, que puede generar un déficit en el balance hídrico y por lo tanto una menor disponibilidad del recurso hídrico y mayor estrés hídrico, mayor intensidad y frecuencia de sequías y deterioro de la tierra, y menor inestabilidad de laderas, que en este caso podría considerarse también como un impacto positivo. El incremento multidimensional de la relación IDF, es decir, una mayor intensidad, duración y frecuencia de las lluvias intensas, que generan mayor inestabilidad de laderas, avenidas más intensas de los ríos, inundaciones y erosión pluvial, el ascenso del nivel del mar, que generan transgresión marino, costera y litoral, inundación y erosión en áreas costeras, humedales y lacustres, pero como estamos hablando también, aquí hay un pequeño paréntesis, de horizontes temporales de 50 años o más, y yo les puedo informar, Costa Rica se levanta a razón de 1 o 2 centímetros por año, o por varios años, es decir, en 1991, el litoral del Caribe de Costa Rica, en el sector alrededor de Limón y hasta más o menos la frontera con Panamá, se levantó en promedio entre 0,90 y 1,40 sobre el nivel del mar. Es decir que, ¿por qué no pensar que también hay que analizar aquí el proceso de levantamiento tectónico de la corteza terrestre en estas áreas que eventualmente puede compensar, al menos en parte, la transgresión marina provocada por el ascenso del nivel del mar del calentamiento global antropogénico? Luego, la intensificación de los vientos extremos, que pueden ser de origen ciclónico, alisios, vendavales en general, y marejadas. En el caso de los embalses hidroeléctricos hay que analizar el FETS, por ejemplo. Los cambios en las condiciones sanitarias, que pueden generar enfermedades infectocontagiosas y propagarlas más fácilmente, plagas, epidemias y pandemias, y esto puede tener efectos e impactos sobre la población, la agricultura, la ganadería, la tierra y el ecosistema. Y no olvidemos, también deben analizarse los impactos positivos eventuales y posibles. Entonces, ¿cuáles son las opciones para adaptar, por ejemplo, la energía hidroeléctrica ante el calentamiento global antropogénico? Según los horizontes temporales, según los modelos de downscaling, y por supuesto con calibración in situ. Los modelos satelitales, los sensores satelitales, también ya lo dijo el doctor López hace un rato, no son suficientes. Hay que calibrar, es decir, debería ser más bien al revés. Los sensores satelitales pueden contribuir más bien a extrapolar esta información o a interpolarla. Entonces,
podemos definir con base en esto medidas estructurales y correctivas, ojalá solamente transitorias, las medidas no estructurales y prospectivas, ojalá que sean más perdurables, pero también existe una mal praxis en América Latina y es no tomar medidas, desafortunadamente demasiado frecuente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la incorporación de elementos precautorios en el diseño de obras hidráulicas, estabilidad de laderas y drenaje, el control de la erosión y la revegetación, la protección contra la acción eólica, el oleaje y las marejadas. De este lado tenemos, en este caso, la planificación y el ordenamiento territorial, los códigos y marcos regulatorios sobre construcción y seguridad, la reducción de la vulnerabilidad socioeconómica, la retención y transferencia financiera del riesgo, la gestión del ambiente y los recursos naturales, el manejo de cuencas y la gestión del recurso hídrico, la gestión de emergencias y desastres mejorada, la continuidad socioeconómica, operativa y funcional. Y no tomar medidas es una opción siempre y cuando se tome en cuenta que hay un riesgo aceptado y hay que definir si es aceptable y tolerable también. Luego hay, quedan pasivos contingentes, un problema de riesgo soberano y además cómo enfrentarlos y la realidad de que queda un riesgo residual con una responsabilidad social de no cubrirlo. O sea, no cubrir la totalidad de los daños y pérdidas, así sean previsibles o no. Entonces, fíjense ustedes que cada renglón, casi cada palabra aquí, abre una ventana, casi como un fractal sobre conceptos, nociones y análisis que merecen a su vez continuar con un foro, con un debate y muchas más actividades como estas. Entonces, ¿cómo analizar, además de eso, en el largo plazo, el riesgo? Es decir, ¿qué es lo que pasa bajo la influencia de la vulnerabilidad humana, su cambio y la evolución de las amenazas hidrometeorológicas y climáticas? Tenemos que hacer además esto aquí muy claros. En la actualidad, la mayor cantidad de daños y pérdidas son causados por esa vulnerabilidad humana ante la variabilidad climática y los sismos. Mucho más que bajo la influencia del denominado cambio climático, que en realidad es calentamiento global antropogénico. Ese análisis y su evolución deben realizarse sobre un horizonte temporal e integrar la incidencia del potencial del calentamiento sobre ambas cosas, amenazas y vulnerabilidad. Probablemente estos cambios no serán súbitos, sino progresivos. Por lo tanto, los analizamos bajo el concepto del delta, riesgo, como una convolución probabilística del delta amenaza y del delta vulnerabilidad. Es decir, es un cambio en el riesgo derivado del cambio de la amenaza con una relación convolutiva del cambio de la vulnerabilidad definida como la capacidad de la amenaza de generar daños a lo largo del tiempo. Y ahí tenemos los valores. A la amenaza, delta A, el cambio de la amenaza a lo largo del plazo delta T, la vulnerabilidad y el delta D, que es el cambio potencial de los daños. Y entonces se abren tres escenarios posibles. Uno de ellos es que el riesgo no cambie. Es decir, el delta riesgo es igual a cero. Puede ser que en algunas áreas el riesgo más bien disminuya. Y en general nos vamos a concentrar por ahora en la posibilidad de que el riesgo aumente. Entonces, ese riesgo nuevo debe ser identificado separadamente y agregado al que ya se deriva de la variabilidad climática. Entonces, ¿cómo analizamos esto? Por un lado tenemos, siempre bajo la premisa del delta riesgo como una combinación convolutiva de amenaza y de vulnerabilidad, de la probabilidad de excedencia de las pérdidas a partir de la intensidad de la amenaza. Entonces, la hipótesis es que el calentamiento global antropogénico va a cambiar esa amenaza, la va a intensificar, la va a hacer mayor, a lo largo del tiempo, es decir, a partir de una amenaza actual derivada de la variabilidad climática, habrá un incremento de esa amenaza causado por el calentamiento global antropogénico y tenemos una amenaza total. Esto se hace también por medio de la convolución y se relaciona con el cambio de la vulnerabilidad a partir de la vulnerabilidad actual. Ahora, esta vulnerabilidad actual de todas maneras aumenta sin cambio climático, sin calentamiento global antropogénico, porque tenemos más población, tenemos en general más pobreza, más inequidad, menos resiliencia y una extensión espacial que implica más exposición de las áreas urbanas
y de los medios de subsistencia en términos generales. Entonces, la vulnerabilidad aumenta por sí sola sin necesidad de nada más, pero también aumenta porque precisamente está aumentando la fragilidad, o sea, disminuye la resiliencia porque las poblaciones se vuelven teóricamente menos resilientes debido a la influencia del calentamiento global antropogénico. Entonces, la vulnerabilidad total va a ser el producto de la vulnerabilidad actual más el cambio de la vulnerabilidad derivado por su aumento natural vegetativo de la vulnerabilidad más la vulnerabilidad que aumenta con el calentamiento global antropogénico. Entonces el riesgo en este caso también va a cambiar a partir de la relación del riesgo, es decir, la probabilidad de excedencia de los daños y pérdidas con respecto a la intensidad de la amenaza actual. Estamos hablando de amenazas con periodo de recurrencia constante. Para normalizar el análisis, el calentamiento global antropogénico va a elevar ese riesgo y va a generar un riesgo total configurado por una amenaza total y una vulnerabilidad total. Pues no es sencillo analizar el efecto e impacto del calentamiento global sobre la evolución de las amenazas hidrometeorológicas. Hay experiencia en el manejo de la variabilidad climática y eventos hidrometeorológicos y geodinámicos intensos, pero es poco lo que se ha investigado con respecto al calentamiento global antropogénico y a la amplificación de los extremos y frecuencia de los no extremos de la variabilidad climática. Entonces, pensemos en dos escenarios, la probabilidad de excedencia de la materialización del evento y el valor del parámetro que estemos analizando, IDF, por ejemplo. Entonces, tenemos la relación actual, un caudal, por ejemplo, el caudal pico de un río o de una lluvia. ¿Okay? Esto es lo que sucede actualmente. ¿Qué es lo que puede suceder en el futuro? Digamos que esto es lo que puede suceder en el futuro. Es decir, hay un cambio en esa distribución espaciotemporal de la precipitación, de los caudales, de las temperaturas, etc. Entonces, cambia la probabilidad de excedencia, por un lado, evidentemente. Pero también cambia los valores y condiciones promedio, extremos también. Así sea desde el punto de vista estacional, decadal o de las lluvias y caudales. Pero también cambian las colas, es decir, cambian las condiciones extremas, es decir, extremas de avenidas, de sequías, etc. Entonces, esto todavía yo no lo veo suficientemente desarrollado por los especialistas en el campo hidrometeorológico y climático y eventualmente hidráulico también. Entonces, ¿qué hacemos para generar resiliencia sobre esto? Imagínense el funcionamiento del tejido socioeconómico, que funciona bajo un concepto de normalidad. Habrá que definir qué quiere decir normalidad de aquí en adelante. Ya sabemos que esto es un término también que está siendo cuestionado y de una manera epistemológica, yo creo que justa y racional. Sí, pero digamos, el funcionamiento del tejido económico funcionaba con normalidad, con todas sus virtudes y defectos. Hasta el momento en que sucede un evento destructivo. ¿Qué le pasa al funcionamiento del tejido socioeconómico? Colapsa. En el tiempo T2. Se reduce la funcionalidad y activa el tejido socioeconómico y todo lo que está a la derecha de esa curva de descenso son daños y pérdidas directos, indirectos y secundarios. Ahora bien, ¿qué pasa si hay inversión previa en gestión del riesgo y resiliencia? Lo que podemos obtener a partir de esta inversión previa es que, en primer lugar, el colapso se difiere en el tiempo y que además de eso, la curva de colapso tenga una pendiente menor que sin gestión de riesgo y resiliencia. Es decir, en este caso siempre va a quedar una pérdida remanente de aquí a la derecha y lo que estamos economizando es el espacio entre estas dos curvas. Son las pérdidas reducidas. Pero si además de gestión del riesgo, si además de gestión del riesgo invertimos en continuidad operativa y esta se dispara como una recuperación programada, entonces todo lo que está a la derecha de esta curva en el área amarilla son las pérdidas evitadas. Porque pusimos a andar de nuevo el tejido socioeconómico
Y en realidad lo que va a quedar de pérdidas finales con gestión de riesgo, resiliencia y continuidad operativa es solamente lo que está en el triángulo gris. Para ir terminando, necesitamos comprender y mejorar el significado del riesgo derivado de del calentamiento global antropogénico. Es complejo el riesgo, es multivariable, y la relación entre sus factores aún está insuficientemente documentado y comprendido. Hay que aplicar la racionalidad y la ciencia. Olvidémonos de mitos y de ideologías. Hay que separar la influencia del calentamiento global antropogénico del cambio climático natural y de los extremos de la variabilidad climática, y sumar el impacto de los eventos no extremos, aparte de los extremos, y con ello evaluar la vulnerabilidad económica, ambiental y humana. El problema que tenemos es que hay escasez de datos e información en nuestros países, y esto obstruye los cálculos, la aplicación de modelos probabilísticos robustos y el manejo de las incertidumbres. Y luego los escenarios analíticos son imprescindibles para apoyar la prognosis, el juicio económico, ingenieril, ambiental y para enfrentar la evolución del balance hídrico en cada localidad. El modelo de reducción de escala, downscaling, y las rutas de concentración de los componentes, de los contaminantes, de los gases, vapores y partículas de efecto invernadero, todavía no tiene resolución espacio-temporal suficiente. Deben reforzarse y recalibrarse con datos locales para afinar los escenarios según los horizontes temporales considerados. Y a esto tengo que decir, los RCPs y los downscalings se están haciendo con píxeles en casi en su mayoría de 25 por 25 kilómetros. Un país como Costa Rica cabe en un poco más de una docena de estos píxeles. Entonces, obviamente, con tantos microclimas y microespacios, este tipo de análisis más bien puede generar una desorientación del proceso de toma de decisiones. Luego, el análisis y solución de la vulnerabilidad humana, estructural y ambiental es esencial para controlar las tendencias climáticas, los posibles efectos, impactos, daños y pérdidas ambientales, sociales y económicas. La gestión del riesgo, las medidas de prevención y mitigación estructural y no estructural deben ser dinámicas y adaptables para enfrentar al menos las situaciones previsibles. Un dato entre paréntesis sobre el informe que acaba de ser publicado, el número 6 del IPCC. Hace menos de un mes salió publicado. Este informe contiene datos científicos, información y propuestas políticas valiosísimas. Y en general, hasta donde yo he podido leerlo, bastante sanas. Pero es una lectura terriblemente difícil. Necesita de muchísimo análisis y asimilación. El resumen para formuladores de políticas es denso y complicado de interpretar, hasta para quien tenemos una formación en ciencias e ingeniería. Hay que leer una página y retroceder dos en general para poder entender lo que se está diciendo. Y encima de eso, los medios de comunicación y bueno, y los ideólogos y los seguidores, los comités de aplauso mutuo, etcétera, pues lo siguen sin en realidad reflexionar y no toman en cuenta, no comprenden el significado de las escalas de los niveles de confianza que describen a cada uno de esos elementos. O sea, esos niveles de confianza hablan de, por ejemplo, confianza muy baja, baja, mediana, elevada y muy elevada en los resultados. Y la certidumbre, es decir, el inverso de la incertidumbre, estadística y probabilística, la dan y la describen para cada una de las aseveraciones como virtualmente cierta, de 99 a 100% de probabilidad, muy probable, 90 a 100, probable, 66 a 100, probabilidad mediana, 33 a 66, poco probable, 0 a 33, muy improbable, de 0 a 10 y excepcionalmente improbable, de 0 a 1. Y, no, y las personas que han publicado artículos sensacionalistas, catastrofistas, no mencionan esos coeficientes de confianza y de certidumbre estadística probabilística. Y esto a mí me parece una distorsión, es un sesgo, es una evidencia de razonamiento condicionado y que además de eso obstruye y
sinceramente, genera nebulosidad en el proceso de toma de decisiones políticas y sociales y económicas. Yo quedo a la disposición de ustedes para cualquier pregunta que tengan a bien formular.